De vuelta al noticiero UTP Noticia, en esta ocasión en el segmento de la entrevista. Para ello nos acompaña el profesor Víctor López. Él es docente e investigador de la Facultad de Sistemas Computacionales y el estudiante Bolívar Berrío de cuarto año de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, al cual le damos la bienvenida aquí al noticiero de UTP Noticias. Con ellos estaremos hablando sobre el biosoftware. Correcto. Y todo lo que los implementos que conllevan en este tema. Vamos a iniciar con el profesor. Profesor, háblenos, ¿qué es un biosoftware? Bueno, biosoftware realmente, más que ser un dispositivo electrónico, es una empresa en este caso. No, el nombre no viene de biología, el nombre viene de el dueño de la empresa, que es un egresado de la Facultad de Sistemas, el licenciado Cyril Joseph. Realmente le puso el nombre por el BIOS, que es la parte del software que le permite arrancar el sistema operativo inicialmente de la máquina. Entonces, Biosoftware viene siendo una empresa que tiene aproximadamente 18 a 20 años, está instalada en la ciudad del Saber, en el Tecnoparque. Como dije, es de un egresado nuestro que desarrolló una serie de productos y luego, en un momento dado, en el 2007, tomó la decisión de iniciar lo que sería su unidad de investigación, desarrollo e innovación. Y en ese momento se tomó la decisión de manera conjunta de que estuviera dentro de la Universidad Tecnológica de Panamá a través de un convenio marco. Profesor, ¿qué llevó a este estudiante egresado de la Universidad Tecnológica y que es el actual dueño de esta empresa? ¿Qué lo llevó a él a crear esta empresa y por qué? Bueno, primero que todo, Cyril, que fue operador de computadoras en la facultad, siempre demostró tanto en su trabajo como en las clases un espíritu emprendedor, emprendedor nato. La tesis de él, o el proyecto de proyecto final de técnico en programación y de licenciatura, realmente después lo convirtió en un producto para cobro, para finanzas en las escuelas. Y de ahí surgió una plataforma que se llama MEREP, que seguramente muchos lo conocen, para la gestión académica en los colegios. Y dentro de ese esfuerzo, de ese enfoque emprendedor, estando en el Tecnoparque, que es un ecosistema de innovación y desarrollo, empezó a impulsarse el hecho de que hubieran unidades de investigación para generar y de innovación para generar patentes o nuevos productos tecnológicos. Y él, la empresa Biosoftware, fue calificada en el 2009 con una consultoría española como una de las mejores, con mejores rendimientos o indicadores de innovación y desarrollo en el Tecnoparque. Bolívar, para que tú nos cuentes tu experiencia, ¿cómo se involucran ustedes como estudiantes en esta plataforma o en este de Biosoftware? ¿Qué es lo que más te llama la atención de todo esto? Bueno, nosotros como estudiantes nos involucramos como investigadores y desarrolladores del proyecto, y con esta nueva experiencia ha sido una experiencia muy interesante, ya que he ampliado mis conocimientos. Porque utilizamos lo que son algoritmos de encriptación y algunos algoritmos de inteligencia artificial para la aplicación que estamos desarrollando en entornos móviles y también en computadoras portátiles o cualquier tipo de computadora. ¿Cómo se da ese paso, ¿no? de esta, cuando ya se forma esta empresa, de involucrar a los jóvenes a que participen en esto, que sabemos que es muy diferente estar en un salón de clase a salir a ponerlo en práctica, ya sea en una empresa? Ahora esto lo tenemos aquí mismo y ellos pueden formar parte de eso. O sea, ¿cómo se da ese...? Bueno, yo diría que el paso o el proceso se da en dos partes. La primera es que el profesor tiene que estar no solamente en el salón de clases y su oficina, sino fuera de los predios universitarios buscando oportunidades. Así, y nosotros mismos tenemos que ser gestores de oportunidades y emprendedores para estas cosas. Lo segundo es identificar en el salón de clases. Bolívar fue estudiante mío en el curso de base de datos en tercer año y yo identifiqué inmediatamente la capacidad y el interés que tenía sobre la investigación, y al momento en que le conversé, por supuesto, él se ingresó al equipo. ¿Cuántos estudiantes participan en esto? ¿Están involucrados en todo esto? En este momento hay 6 estudiantes distribuidos en 2 proyectos, un proyecto de cripto. ¿De una sola facultad o Originalmente solamente eran de la Facultad de Sistemas, porque yo busqué estudiantes, gente que habían tomado clases conmigo, porque me da la confianza de conocerlos en el salón y esa es mi función. Soy como un explorador de talento.
Y eso es lo que debe ser todo docente para involucrarlo en proyectos. Pero producto de algunas necesidades de otros estudiantes que tuvieron que salirse del proyecto, ingresó un estudiante de la Facultad de Ingeniería Eléctrica que fue traído directamente por otra estudiante de la Facultad de Sistemas que lo conoce y ha ingresado a trabajar. Entonces son dos proyectos, uno que tiene que ver con unas un plugin o unas adecuaciones para caracteres en una plataforma de educación virtual, y la otra, lo que decía Bolívar, donde él participa en seguridad con criptografía en dispositivos móviles. Bolívar, ya para ir concluyendo la entrevista, ¿qué sientes tú como estudiante? O sea, ser estudiante del profesor Víctor López, que tiene un mundo de conocimiento, ¿no? Y estar participando en esto que te abre muchas oportunidades a ti ya cuando sales ya a un profesional a desempeñar tu carrera afuera. Bueno, en realidad se siente como una muy buena experiencia. En realidad he mejorado, he ampliado tanto mis conocimientos como mis relaciones interpersonales. Saber cómo actuar a diferentes situaciones que se dan y que no se pueden aprender solamente en la universidad, sino que se aprenden en el campo laboral, y así saber mejor las demandas del mercado, y así uno puede estar preparado para lo que se requiere. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo esto? Bueno, lo que más me ha gustado es lo que más dominas en esta plataforma. La parte de seguridad, de criptografía, es lo que más domino, porque es lo que más me ha llamado la atención. Siempre me ha gustado lo que es la seguridad informática, porque me gusta mucho lo que es la computación, y detrás de la criptografía hay bastante computación, lo que es la parte de matemática para desarrollar los algoritmos de encriptación. Ok, profesor, ya esta empresa está instalada, los estudiantes participan, sabemos que ofrece becas para que lo entusiasmar como un poco más a estos estudiantes. ¿Qué sigue después? ¿Cuántos estudiantes podemos incorporar más? ¿Cuántos proyectos más pueden surgir de esta plataforma? Bueno, yo pienso que el cielo es el límite, porque la empresa BioSoftware, dentro de su característica, es el ser innovador todos los días, y Cyril viaja mucho, extensamente alrededor del mundo, y va viendo nuevas ideas. Para el 2018, lo que se prevé es que, culminadas estas etapas, de hecho, los proyectos que ellos están haciendo son segundas etapas de proyectos que ya otros estudiantes el año pasado concluyeron. Dos muy buenos estudiantes, Evelyn y Edwin, que estuvieron en la parte de criptografía, dejaron la base para esto. Ellos, como estudiantes, que todos son profesionales y algunos terminando sus maestrías y sus posgrados, y unos ya los terminaron, dieron un paso. Eso quiere decir que para el resto de los estudiantes y para los profesores hay oportunidades. Lo que sí hay es que hay que ser perseverante. Esto no ha sido un camino de hoy para mañana. Esto lleva por lo menos 5 años y ha requerido convenios marcos con las organizaciones siguiendo las normativas de la UTP. Bien, agradecemos al profesor Víctor López y al estudiante Bolívar Berrío por brindarnos este espacio aquí y darnos ese conocimiento, y que los estudiantes nuevos conozcan de todos los proyectos que se están haciendo aquí en la Universidad Tecnológica de Panamá y en la Facultad de Sistemas Computacionales. Con esta entrevista nos vamos a la siguiente pausa.